¿Qué mundo, mis panas? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, pero esto pudo haber sido. ¿Será que lo hacemos como el de las primeras veces? Así la presentación, así como que, A ver, joder, vale. un, Sí. dos, tres. ¡Hey! ¡Qué mundo! No, ahorita. ¡Qué fatal! Era horrible, era la verdad que no horrible. hacíamos eso. Era Mis tics horrible. también, que los Bueno, reconozco. señores, como verán, hemos cumplido un año en el canal y estamos súper agradecidos. Vamos, ha sido un proceso, ha sido Ha sido un un. proceso muy largo, nos hemos dado cuenta de un montón de cosas que fuimos cambiando, Eso sí. modificando, adaptando, mejorando. Y la verdad es que pasa rapidísimo. El tiempo pasa volando, pana, el tiempo pasa volando. Y pues nosotros, en primer lugar, queremos agradecerle a toda esa gente que nos ha acompañado desde el día 1, en domingo tras domingo. Primero comenzamos a Los publicar los martes, martes, los es verdad. martes. Primero fueron los martes, después decidimos cambiar los domingos, no sé por qué martes. Yo no sé, son cosas de Carlos que dijo, este día hay más visibilidad. Buah. Y yo pues le hago caso, porque siempre le hago caso. Total, total. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, hoy decidimos hacer, pues, vernos, cotillar un poco de lo que habíamos Nuestros hecho. inicios, que Sí. de verdad a mí me dan un poco de vergüenza Bueno, a mí unos también, vídeos. pero es parte del proceso, ¿no? Así que vamos a darle play y vamos a avergonzarnos un poco Dale, pues. y nos reímos un poco, capaz sí, capaz no, no sé, vamos a Ya ver qué veremos. pasa. A ver, Yo creo yo que el creo. primero es la introducción, la primera introducción que hicimos. El de Uf. así son nuestras Así son. ¡Hey! ¡Qué mundos! Yo soy Irene Iglesias. Yo soy Ahí la Carlos verdad que González. es, o sea. Pero esto fue bastante bueno porque. Vamos, hay imágenes. Ahí cuando vivíamos en Santiago de Compostela, ¿recuerdas? Sí. Y hay imágenes de nuestro viaje en Argentina, que Sí. fue originalmente como arranca el canal. Sí, no, por supuesto. O sea, a mí lo que me asusta un poco es la introducción que hacemos del vídeo. Yo no me reconozco en absoluto, ni Claro. a ti, o sea, no sé. Las Porque bueno. imágenes sí están Vamos, genial. yo puedo decir que la gente que se ha iniciado en esto sabe. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que caímos en un error, pana. Si te vas a dedicar a los videos, no lo hagas. No, no intentes ser como los demás. Yo creo que Ajá. uno tiene que ser uno mismo para que esta vaina Sí, no. fluya, pana. Además, nosotros éramos súper falsos, súper alegres, súper felices, intentábamos no decir palabrotas nunca. Y a mí eso me cambió muchísimo. O sea, yo soy Ya. muy malhablada, la Ya, verdad. ya. Soy muy Y malhablada. sí, total. Ahí arranca entonces todos los videos de lo que es la costa atlántica. Cabe Sí. destacar que nosotros en el momento en que grabábamos estos videos no teníamos ni idea de que íbamos a hacer un canal de No, viajes. sabíamos que queríamos hacer algo con esos vídeos, pero realmente O sea, no publicarlos como tenía tal, forma. claro, exacto, en un Ajá. canal que íbamos a estar juntos, incluso nosotros en ese viaje, es que decidimos que Sí, nos cuando íbamos a llegamos juntar, de ese exacto, viaje. que íbamos a juntarnos y compartir nuestros días, en fin. Luego comienza saliendo de Buenos Aires. ¡Hey! ¡Qué ¡Qué mundos! mundos! Yo soy Irene Iglesias. Yo soy Carlos González. Y hoy os traemos el primer capítulo de nuestro viaje a la costa. Sí, nosotros no sabíamos cómo mostrarles esto. Esto es primero, esto. Vamos, y al fondo, que no está mal, pero no sé. Yo pongo unas poses rarísimas ¿Puedes hacer durante esas todo el caras vídeo. otra vez? Yo quiero aprovechar y No. quiero mandar un saludo a unos panas que están haciendo un trabajo súper genial en Canadá, a Luisa y a Juan Un de saludo a Rods. The Ross. Sí, la vamos a dejar por aquí para que vacilen sus vídeos. Y Sí. él me decía que es incómodo estar de repente mientras que la otra persona está hablando y Sí. uno, y realmente es así. Y nuestros inicios, y Juan, o sea, no pasa Sí. nada, bro. Si miras a Irene y a mí No, yo estaba incluso. súper incómoda. Yo creo que tú estabas más natural al inicio también, pero también porque has hecho radio al final ya tenías un poco de práctica en eso. Pero yo no, y yo era como, vale, te miro, miro la cámara, y era, mira la cámara. Entonces miras a la cámara y te quedas como, ¿y qué hago? Vale, y sí, es así, hemos cambiado mucho, acabo de darme cuenta de que en nuestros primeros vídeos está el logo anterior, porque también hicimos un También, refrescamiento al logo, sí. hemos, o sea, Y ampliamos la familia también. y ampliamos la familia, no estaba lo que era, bueno, Are ni Pita, No. ni Are ni Pita, ni Arepita, Ni Valentina. ni Valentina, que aparece en todos nuestros vídeos. Luego de la costa atlántica, que fue bastante largo, Sí. quisimos hacer algo informativos, Sí, como ¿no? unos tips y A mí me gustó tal. mucho, acabo de destacar el de Buenos Aires, ¿sabes? A ver, el de Buenos Aires, que es.
paseos por las calles de Caminito, no, ese no, no era. No, este. El de Caminito también está bien. Te contamos bueno, todo lo que necesitas saber. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Ese vídeo, si ustedes lo pillan, está muy... ¿Dinámico? ¿Sabes? Es muy dinámico, sí. así lo siento. Igual, teníamos... Ahí sí, lo veo como opaco, pero era el clima que está, que estaba teníamos. Muy, sí, era mal tipo. Y estábamos grabando también con la otra cámara, ¿no? Con estábamos... la cámara, sí, con la vieja. Con la vieja, que... bueno, sí, con esta. Está por aquí, que por cierto es la que estuvimos usando en el anterior vídeo para meternos en el agua, porque pues la nuestra se rompió. Sí, que una GoPro 5 Session es esta. Y la que estamos grabando ahora es una 8, ¿ok? Sí. Porque nos han preguntado, ¿qué usan? GoPro, somos 5. Ajá. Y al principio incluso, como teníamos esta cámara y grabábamos con la Canon de fotografía, que es la 77D, la que tenemos, grabábamos también con un micro, que no sé por dónde está. Sí, está por allí. Está bueno, por allí. Con un micrófono, que por ahí abajo os dejaremos cuáles. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo creo que una de las cosas que también que nos hemos adaptado y hemos cambiado es a nivel de equipos, ¿no? Sí, también. Porque comenzamos como todos, pana. Después también contamos fue con las lámparas, al principio no teníamos luz, porque nos dimos cuenta de que nos hacían falta luz. No, por eso que los primeros vídeos que ustedes y nosotros hacíamos, que teníamos atrás una cuestión de bambú y eso... No, lo hacíamos enfrente de una ventana. Okay, en la habitación. Es más, o sea, levantábamos la cama para meter todo y montar allí el set y era un lío. Cada vez que teníamos que grabar, ya decíamos, bueno, vamos a intentar grabar dos vídeos porque al final era un show. Era un show, la verdad que sí. Luego vino Sevilla. Que de Sevilla, de todos ellos, el que más me gusta es el de Parque de Sevilla. El de Parque de Atracciones. Qué bueno ese vídeo, que incluso hacemos una... Ya habíamos... algo que también nos ha ayudado muchísimo y se los agradezco un montón son a ustedes que nos miran todos los domingos y que tenemos esa retroalimentación, ¿sabes? Y al principio, parte de nuestro cambio de ser más naturales y de enfocar hacia dónde iba el contenido, se lo debemos a todos ustedes. Y hoy por hoy reiteramos una vez más que su colaboración es importante para nosotros, ¿okay? Sus consejos, sus recomendaciones, que la música, que no sé qué. Y en este vídeo parodiamos un poco cómo veníamos haciendo los vídeos y luego arranca como lo que quisimos. Vamos, escuchándoles un poco, así que los invitamos a que se pasen sobre bien en este vídeo, que también está muy bueno. Este parque de atracciones tiene como temática la colonización de América. En Sevilla pudimos observar que muchos de sus monumentos y lugares de interés turístico están hechos para rememorar esto. Fue fundado en 1997, aprovechando las instalaciones de la Expo Universal del 92. Tranquilas, que no es esto el video. Dios. El desafío. Empezamos un día en el parque de atracciones de Sevilla, que es Isla Mágica. Que por cierto, cuando todo esto acabe, yo os recomiendo ir porque está súper guay. Está brutal. Y después vinieron los Story Time. Quisimos darle un poco a esto que estamos haciendo ahora, que era hablar. Nos hacía falta como que, bueno, por mi parte, sería... ¡Ey, Pita, por favor! ¡Mi laptop! Bueno, sí, peligro. Y... nada, estos stories también están muy buenos. A mí me encanta la imagen, cómo logramos. Sí, nos vemos muy estilizados, nos vemos muy lindos. Ver, la verdad que somos lindos. Está muy bueno, sí. Estamos muy lindos. Pero está genial. Y después vino Oporto, Ana. Uy, Oporto, que la verdad es que ahí también escuchamos para próximos viajes que ya no hemos podido hacer más por esto del COVID, que hicimos que 80 vídeos de Oporto de un viaje que duró 4 días. Mira, de pana que la estuvimos, verdad es fueron que 4 nos días. Pasamos mucho. Sí, mira, día 1, día 2, día 3 y día 4. Vale, e hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videos de 4 días, pana, no hagan eso. Yo ya... Era, imagínate que cuando a mí se me ocurre la idea, ¿no? Muchas locuras salen de esta cabeza y yo le digo, vamos a hacer una serie, pero como fueron 4 días, yo le digo, vamos a hacer una miniserie. Ya cuando iba por el video quinto, yo digo, pana, esto ya no es una miniserie, esta vaina es, Juego de Tronos, quedó no, pero, corta. ¿Sabes esto. Qué pasa? Que nos damos cuenta también de que hacer videos súper largos a veces aburre. Sí, incluso ya tenemos un montón de tiempo aquí nosotros hablando. Bueno, ahora ya os divertimos un poquito más. Pero al principio sí que nos dábamos cuenta de que si hacíamos vídeos muy largos, como a los 5 minutos la gente se iba. Entonces dijimos, bueno, pues para que no se fuera, hacemos vídeos más cortos. Ahora lo que intentamos realmente es meterle un poco más de punch a los vídeos y os quedáis realmente. Y pero
Bueno, sí que al principio... fue una locura. Y después, bueno, no, lo que nos jodió a todos a nivel mundial, el COVID. Que bueno, la verdad, yo fue... O sea, me lo he pasado muy bien en el COVID. O sea, que es una mierda, que... Sí, pero fue como que... Que fue un bajón, pero... Claro, porque igual... era como que, ¿qué coño hacemos ahora si nosotros queremos mostrar el mundo, viajar y tal, y estamos encerrados? Fue un momento de que, ¿qué hacemos pero ahora? Fue un momento de superación también. Claro, a ti te chocó mucho, tú no querías hacer ese tipo de videos que hicimos. Al principio no, pero porque ya, si estamos viajando no vamos a hacer este tipo de videos, pero al final cuando sí que nos quedamos, pues... Videos que pueden ver, o sea, hicimos el tonto, el ridículo, nos emborrachamos, no, hicimos retos. Bueno, tú. Oye, aquí. Ahí. Bueno. Está bien, está bien. Ok, yo te grabo. Espera. Acá, mira aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo es? Tienes que tocar de... Así tocarte con la rodilla. ¿Con la rodilla? Así, puedo tocar el pie así. Carlos no está borracho. Es activo. Pero la verdad que están algunos... Estos no dan tanta cosita. No me dan tanta cosita como el inicio. No, a mí no me dan ninguna vergüenza. O sea, yo... O sea, salgo borracha y tal, ¿no? Pero bien. Pero está. Yo creo que ha sido un breve resumen de todo lo que hemos hecho este año. Está muy guay. La verdad guay. Es que yo me lo pasé súper bien. Yo me lo he pasado este muy bien. Ha sido un año increíble. De verdad que gracias, sí. Gracias, mi amor. Yo también, gracias a ti. Miren, yo quiero agradecerles una vez más. Estoy fastidioso con eso. Y también quisiera decirle a todas esas personas, a todos esos panas, a todas esas chamas, a todos esos chamos que quieren comenzar a crear contenido para YouTube, de que lo disfruten, pana. Disfruten sí. El proceso, disfruten el camino. No solo contenido, o sea, yo se lo diría a cualquier persona que quiera crear, no contenido solo para YouTube, sino crear contenido en general. O sea, primero hazlo, porque te van a decir 20.000 personas que no lo hagas, que no se puede vivir de eso, que no sé qué. No los escuches, hazlo. O sea, dedícate a lo que tú quieres y hazlo. Y que más allá de eso, exacto, es hacer lo que uno quiere, pana. Siempre va a haber quien critique, siempre va a haber quien te diga que está mal. O que eres ridículo, que mal te ves, hay que disfrutarlo, pana. Dale, así que no te frenes, no te cohibes, no te limites, ¿sabes? Y no dejes que nadie afuera lo haga y ni tú mismo, porque a veces nosotros mismos nos bloqueamos y no nos dejamos fluir. Así que hazlo, pana, hazlo, disfrútenlo, esta merma, olvídense de los números, eso vendrá con el tiempo. Sí. Si lo disfrutas, eso vendrá, disfrútalo y que en definitiva te la pasas muy bien. Así que bueno, yo creo que... Hasta aquí ya, ¿no? Nosotros no tenemos más nada que decir sino invitarles a que nos sigan en las redes sociales. Ella está como @missgreams. Uh-huh. Yo estamos empezando proyectos nuevos, así que os recomiendo empezar a seguirnos ya. Él es @concarlitos en todas las redes sociales. Ahí estamos súper pegados. Y en nuestro Instagram, QueMundosTV. Y bueno, todos los domingos estamos acá, estamos pensando en crear cosas nuevas, seguir reinventando, seguir inventando. Bueno, si vienen un par de viajes express por ahí. Sí, pero no queremos contar más. Además que yo voy a soltarlo, queremos hacer un podcast de también. ¿Qué mundos? Para contarles un poco todo lo que pasa tras los vídeos y cosas que no contamos acá. Claro. Entonces... Para estar un poquito más juntas. Si la verdad les parece buena idea eso, a nosotros nos parece... Igual lo vamos a hacer. Sí, lo vamos pero a hacer. Sí. Porque sabéis lo que dijimos antes de lo que queráis hacer, ajá, hacer igual lo vamos a hacer. Igual les preguntamos, pero igual lo vamos a hacer. O sea, como que bueno, queremos tener un feedback. Pero en fin, entonces nada, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un año genial. Muchas gracias por compartirlo con nosotras. Así mismo. Y a las que no estáis desde el principio, igualmente igual, gracias. Muchas gracias. Pues, gracias Valentina, gracias Are, gracias Pita. Y gracias a la familia, a los amigos, a los panas y a esa gente que se está llegando día a día. Gracias, gracias, mil gracias. Así que esto se ha acabado y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video.